Bienvenido a continuación los detalles de la información más relevante hasta el momento en este corte de México al Día. Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará el distribuidor vial en Tronque Ixtapaluca, carretera Chalco-Cuautla, en el Estado de México. El presidente Peña Nieto se reunió en Toluca con los 20 gobernadores del PRI para revisar los avances de las reformas promovidas por el Ejecutivo Federal y el desarrollo de los distintos proyectos de gobierno. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne. Acordaron consolidar la comunicación y colaboración permanente para resolver el fenómeno migratorio. El gobierno federal destinará a los gobiernos estatales 1.400 millones de pesos para programas de prevención contra el acoso escolar. En información de cultura, la banda de rock The Who celebrará su 50 aniversario con una gira por el Reino Unido que representará el retiro de los escenarios. El tour inicia el 30 de noviembre e incluirá éxitos como Who Are You y Baba O'Reilly. En el mundo, el gobierno de Japón modificó la constitución pacifista adoptada tras la Segunda Guerra Mundial. La reforma elimina la prohibición de usar la fuerza para resolver conflictos internacionales y autoriza ejercer la autodefensa colectiva. Falta la ratificación del parlamento, en donde el oficialismo tiene mayoría. Y en los deportes, quedaron definidos los cuartos de final del Mundial Brasil 2014. El viernes Francia enfrentará a Alemania y Brasil a Colombia. Y el sábado Argentina juega contra Bélgica y Holanda contra Costa Rica. Gracias por su atención. Les recuerdo mantenerse siempre al tanto de las noticias y, por supuesto, de los esfuerzos informativos de México al Día.